fuerza, con la memoria, con la sangre, con los minerales. Nosotros queremos de nuestros muertos. Nuestros muertos son cimientos, son semillas, son cimientos, son cimientos, son cementerios, son cielos. Nosotros, los que estamos aquí, habitamos todos los rumbos de la tierra, los rumbos del universo. Aquí estamos con ustedes para compartir a nuestros vivos, a nuestros muertos, a nuestros aparecidos, porque somos en la presencia de nuestros viejos, de los que se fueron. La mirada que mira en mis ojos, la mirada de mi abuela que mira en mis ojos. Soy la mirada transparente de mi abuela, de ti. Soy la presencia, sí, la costra, la raíz de mi hermano que ya se fue, de mi hermana, de mi padre. Aquí estoy, sí, con nosotros, los que vienen deambulando, los que vienen buscando rumbo, los que vienen en la migración, los que vienen desde el centro, desde Centroamérica para buscar vivir mejor. Los que estamos aquí, sí, somos la sangre peregrina, la sangre que busca vivir mejor. Nosotros, los hijos del Santo Oficio, sabemos que no hay hambre que dure tanto, porque el cuerpo quiere libertad, porque el cuerpo quiere soñar, porque somos peregrinos y no hay fronteras, porque la frontera entre lo divino, entre lo sagrado, entre la vida siempre será la vida nuestra, la que nos habita, la sangre. Y aquí estamos con ustedes para compartir a nuestros muertos, a nuestros vivos, a nuestros aparecidos, a las ánimas que nos habitan. Muchas gracias por estar con nosotros, una vez más con nuestra noche de leyendas. Hoy vamos a compartir las leyendas que nos habitan, que son patrimonio de lo imaginario,